Fernando Guzmán recibe a nuestro amigo don Alejandro Sánchez. Sabemos que llega la Navidad por muchas cosas y muchos anuncios importantes que se hacen. Uno de los más importantes es el de la seguridad. ¿Qué se está haciendo en torno a la seguridad? Le hemos dicho varias veces que la gente anda en la calle como que se va a acabar no el año, sino el mundo. Y para eso tenemos aquí a Alejandro Sánchez de la Defensa Civil, que nos viene a decir qué operativos tenemos ahora en estos días que las personas andan en la calle como de manera desenfrenada para tratar de preservar la vida y la integridad física de cada uno de nosotros. Buenas tardes, Alejandro. Buenas tardes, gracias, comandante Guzmán y comandante Grullón Hijo, como lo conozco. Realmente nosotros nos preocupa porque es que esta Navidad, o sea, este feriado va a ser distinto a otros años porque va a ser bastante grande, largo el periodo. Nosotros nos reunimos el PMR y se va a lanzar el operativo desde el domingo a las 8 de la mañana hasta el miércoles 16, o sea, 3 días consecutivos, o sea, el PMR, todas las instituciones de gobierno y descentralizadas. ¿Pero qué pasa? ¿Y el viernes? ¿Y el sábado que empieza toda la gente a desplegarse a los diferentes lugares donde va a haber mayor cantidad de circulación? Bueno, la Defensa Civil, por orden de director ejecutivo, nos vamos a lanzar el viernes a las 2 de la tarde hasta el miércoles a las 6 de la mañana. O sea que van a ser 5 días este fin de semana y 5 días el otro fin de semana, porque recuérdense que el 25 cae este martes. Entonces 23, 24 y 25, 30, 31 y día 1 de 19. Hacer puentes. Exacto, o sea, se da un intervalo, pero nosotros vamos a tener desde el otro viernes y este viernes también trabajando. Como tú dijiste, ¿por qué el presidente de la República llamó un pacto por la vida? Pues dado el tiempo que va a tener, esa inquietud que la gente se alborota, roma por aquí, droga por allí, porque ¿a qué ¿también? Sí. Entonces, ¿sabes qué es lo que se hace aquí en los barrios? Yo no vivo en China y Japón, entonces, ¿qué es lo que queremos? Que esa gente que está en ese estado de embriaguez, en ese estado de éxtasis, como lo quiera llamar, que se atenga, que se quede en su barrio, en su casa, tranquilo, para evitar accidentes. Porque imagínate tú una gente que tenga 2 o 3 tragos rendidos en la cabeza con un volante, ¿qué es lo que va a hacer en el centro de la ciudad? Pero eso lo estamos viendo ahora y todavía no ha llegado la fecha, ¿eh? ¿Cómo es que uno tiene que andar 0 millas parándose en cada esquina y aún así tiene problemas? Entonces, es un pacto por la vida. Si usted cree que puede andar borracho, bueno, la policía lo va a detener. Si está borracho, le va a incautar su vehículo y lo va a mandar a su casa con otro chofer. Y los motoristas desde ahora, si andan sin casco protector, le van a quitar el vehículo, se lo van a entregar en 10 días, ¿eh? En 10 días, y súmale los 3 de vacaciones que hay, de intervalo, como tú dijiste. Porque se necesita la presión. Si hubiera un poco muerto en Semana Santa, fue porque se incautaron 1000 y pico motores. El patio de la fortaleza estaba lleno, así lo van a llenar. Si, póngase su casco protector si va a salir en medio, porque lo van a detener en diferentes lugares, va a haber puesto. La policía, acompañada, reforzándole con el ejército, va a andar por los barrios y la calle de Moca para asegurar, vaga redundancia, la seguridad. ¿Cuáles van a ser las acciones puntuales que van a tomar junto con ustedes, la Defensa Civil y las demás autoridades castrenses de aquí? Sí, en la Fuerza Armada ya el comandante ordenó de apoyar a la policía en este operativo para mantener la seguridad de la ciudadanía. Los bomberos, el 911, nosotros vamos a apoyar incondicionalmente al 911 porque son los que tienen el protocolo y las ambulancias. Vamos a trabajar, estamos ya trabajando en coordinación para que la ciudadanía sepa de que en cualquier emergencia le va a atender lo más rápido posible, que esa es la finalidad. Y ese es el mandato del señor presidente, que le demos un apoyo irrestricto total a 911. Todas las instituciones, o sea que somos un equipo y ese equipo está trabajando desde ya y vamos a empezar el viernes a las 2 de la tarde nosotros. Aunque el PMR empiece, o sea, la prevención, mitigación y respuesta empieza el domingo a las 8 de la mañana. ¿Con cuántos efectivos cuenta en la provincia, entre todos? Bueno, no te sé decir, yo sé lo mío. Tenemos 177 en la provincia. En la Defensa Civil. Vamos a tener 13 puestos en los grafitis de la provincia y para allá, en la autopista Duarte, en el Elevado, en la entrada de la Guasuma, en Hincha, en el cruce de Chero, cruce de Estancia Nueva, el cruce de Canca la Reina, Licé, el cruce de San Vito, ¿cómo se llama esto aquí? En la cumbre, puesto de la cumbre, en Jamao, en el puente, tenemos otro en el cruce de La Ortega, Jova Arriba, Gaspar Hernández, otro en el cruce de Magante y también Las Lagunas en El Samán. Esos son los puestos que vamos a tener
13 en total, con lo cual aseguramos que se le puede dar una asistencia. Ahora, los síndicos de los municipios, los encargados distritales, que sepan que es un compromiso, están agachados y le están dando la espalda. Lo vamos a decir públicamente aquí, los que no apoyan. ¿Cuáles están agachados? ¿Cuáles están agachados? No, Ayaquí no está apoyando, Ayaquí. Está apoyando. Está apoyando. ¿Cuáles están agachados? Hay la mayoría, pues yo no lo he visto ninguno reuniéndose como se reunió de aquí o mandó. Entonces, ¿cuáles son los que están apoyando? Hasta ahora está de Canca la Reina, Ortega y Moca, hasta ahora. Eso es el informe que tenemos. Ah, los otros no apoyan. No están escondidos. Entonces, los muertos de Guanábano, de San Vito, de Jamao y también de los demás distritos municipales, se le van a cagar a esos jefes de los PMR de esa zona que no se han reunido a esta fecha. A la altura de juego no han tomado contingencia para trabajar con la policía, con la Cruz Roja, con el ejército, con todas las instituciones, hasta con la Junta de Vecinos, que son determinantes para ello. Y en la prensa nacional sale un comunicado que había un total de alrededor de 39,000 efectivos que van a estar en este operativo ahora. Eso, o sea, a nivel nacional. De militares y policía. Ahí añádale entonces un 8,560 voluntarios de la defensa civil que vamos a estar trabajando. Y aparte de eso, el COE, que también se le añade a este gran operativo. ¿Otras instituciones que están apoyando? Sí, toda esta obra pública, salud pública, los bomberos, Cruz Roja, AME, todas estamos en un solo. El puesto de mando estará en la sala de situación en la fortaleza, en una capa gigante. Ahí va a estar la sala de situación, la coordinación con el puesto de mando. Y la gente que quedaron de mandar su vehículo, las diferentes instituciones con el chofer y el combustible, que no se hagan la vista gorda, porque se van para su casa también y se olvidan de la ciudadanía. Y esto tenemos que darle el apoyo, porque dependiendo de la actitud, nosotros así también reacciona la ciudadanía. ¿Los legisladores están apoyando? Bueno, hasta ahora yo no he visto ninguno. Y esperamos que se acerquen, no a nosotros. ¿Cómo sino que a ninguno? Yo no he visto ninguno que se han acercado a la Cruz Roja, ni al diputado, ni al senador, nadie. Esperamos que se integren al trabajo, porque es el trabajo para todos, y el beneficio es que no cuenten a nadie. Si la ciudadanía cree que puede salir borracho, bueno, se atenga la consecuencia. Pero la realidad es que hay que tomar con comedimiento, señores, respetando las leyes. El mundo no se va a acabar. La Navidad es un tiempo de encuentro con la familia, porque se celebra el nacimiento, el venimiento del niño Dios. Pero Dios no se recibió ni con romo, ni con borrachera. Entonces vamos a compenetrarnos con la familia y hacer que no haya luto en esa Navidad. Una producción de NJ Productora. Acceso sin límites.